Siempre con este tema de las votaciones, un punto muy importante es la movilización y además la seguridad en los distintos sistemas de transporte. Es precisamente por ello que tenemos el siguiente reporte. Este domingo la movilidad dentro de la ciudad será anormal ante las elecciones generales. Para mantener el orden en la vía pública, agentes de la Policía Municipal de Tránsito trabajarán en las distintas zonas y en apoyo a centros de votación. PAL tomó la decisión de que para que haya una asistencia masiva, para que la gente forme parte de esta fiesta cívica, pues pueda tener todas las condiciones necesarias. Y por ello decidió que el Transmetro sea gratuito durante el día de las elecciones. Debemos de tomar en cuenta que ese servicio gratuito será entre el horario de las 5 de la mañana hasta aproximadamente las 8 de la noche. Además, se brindará el servicio de Transmetro de forma gratuita. También los usuarios deben considerar que al haber mayor asistencia en los centros de votación, es necesaria la regulación del tránsito. Por ello es que 800 PMT ya no tienen descansos, ni permisos, ni vacaciones, y solamente se está respetando las indicaciones que tengan los juzgados o el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El lunes, para beneficio de los ciudadanos, los carriles reversibles serán colocados desde tempranas horas, aunque al ser detectada una disminución en el tránsito vehicular por el asueto otorgado, podrían ser inhabilitados.